Coa declaración do estado de alarma, os corpos de seguridade viron modificadas as súas tarefas habituais para velar polo cumprimento da cuarentena. Algúns concellos aumentaron os seus corpos de policía local e ampliaron as súas funcións para garantir a seguridade. En Vila García, a policía local dedica a maior parte dos seus esforzos a controlar o aforo nos establecementos e os accesos á vila. Pues habitualmente estos días estamos tendo un servicio especial, donde por las mañanas vigilamos inicialmente el servicio de reservas de supermercados, control de acceso a de aforos a superficies, plaza de abastos, y en primer momento los compañeros por la mañana hacen desinfección de vehículos y control de zonas de acceso a grandes superficies. A policía local conta con toda a protección necesaria para protegerse do COVID-19. Estamos protegidos, tenemos mascarillas, tenemos guantes, tenemos una máquina de ozono para desinfectar los elementos comunes de las dependencias, tanto vehículos como dependencias policiales. Tenemos también guantes, mascarillas de seguridad, hay mamparas también para atender al público y en principio creo que estamos bien dotados para ese tipo de cosas. Para evitar os contagios dos propios axentes, a policía tamén tomou medidas de prevención tanto internas como externas. En principio, las sanciones ahora mismo, cuando se hace sanciones o se entrega documentación, se hace una entrega verbal del documento y no se le entrega la firma a la persona. Cuando se hace algún tipo de entrega de papeles para firma, se le deja un bolígrafo concreto para que esa persona no toque un bolígrafo que esté contaminado por otra persona. Pues, en el tema de turnos, hemos cambiado los turnos de servicio de la policía local, de forma que los compañeros entramos y salimos a distintas horas para no coincidir nunca las entradas y salidas de los servicios. De esa forma evitamos cualquier tipo de contacto entre personas por servicios y entre distintas secciones de la policía. En Vila García, os axentes da policía local puxeron un total de 352 denuncias por incumplimento da cuarentena. O caso máis grave foi unha festa de aniversario. Lo máis grave posiblemente foi un cumpleaños. En unha casa llegamos al lugar e había unha familia celebrando un cumpleaños. Vamos, una familia, varias familias celebrando un cumpleaños. Quizás sea lo más curioso, teniendo en cuenta que no es que esté una familia con un niño, ¿no?, sino que eran varias familias celebrando el cumpleaños de unos niños. Pero non só hai xente incumplindo as normas, tamén hai outra que colabora coa policía. Tenemos casos de gente que nos ha traído mascarillas, que nos ha traído produtos para desinfectar, incluso algún establecimiento que trajo, incluso que llegaba a ofrecernos comida para el servicio, cosa que no es necesaria, evidentemente, pero que se ha visto así. Dende a policía local aseguran que a situación en Vila García está bastante controlada. Advirten que, salvo algún caso puntual de quebrantamento da cuarentena, a xente na vila está se involucrando e cumprindo as normas.